Hola, soy Macarena Maicetti, soy licenciada en Educación Física e instructora de Taekwondo. Hace 2 años y medio más o menos me fui de Argentina a vivir a Aruba, donde estuve trabajando como preparadora física de los atletas de selección de Taekwondo y colaborando un poco con la Asociación de Ciclismo. En diciembre me ofrecen un trabajo como entrenadora de Taekwondo en Monterrey, México. Así que decido venirme y a fines de diciembre ya estaba instalándome. En marzo declaran el tema de la pandemia, empezamos con las clases online ya que se suspendieron todas las actividades escolares y deportivas. Así que eso nos cortó demasiado. Yo recién estaba haciéndome conocer por la escuela, recién estaba instalándome. Y bueno, tuvimos que seguir adaptándonos a los protocolos. Dimos clases en línea durante 3 meses y hace un poquito menos de un mes retomamos con las actividades presenciales. Se toman todas las medidas de seguridad, los chicos entrenan con cubrebocas, que es obligatorio, y tenemos un poco reducido el número de practicantes en la clase, ya que no nos permiten más de 6. Pero bueno, de a poquito se van retomando las actividades y ahora están en tratativas para ver qué se puede hacer de manera que nos permitan abrir el gimnasio, porque básicamente estamos trabajando, por así decirlo, de manera clandestina. Y bueno, las actividades acá habían olimpiadas nacionales y eventos muy importantes donde los chicos ya estaban clasificados y lamentablemente al parecer se van a suspender directamente. No creo que los hagan tardíos ya, por lo que suspendieron todas las actividades, las clases, incluso en el nuevo ciclo escolar, que acá comienzan en septiembre, si no me equivoco, también están suspendidas, no van a dar inicio hasta el año que viene. Así que bueno, y México tiene muchísimos casos, tanto de contagios como casos de muerte, pero gracias a Dios nosotros nos encontramos en un círculo bastante cerrado. De hecho, mi trabajo queda muy cerca de mi casa, así que no es difícil el tema del transporte, ni hay tanto riesgo de contagio. Y la población que tenemos en el gimnasio, la mayor población, que es la población de Taekwondo, es una población de bajo riesgo, ya que tienen 12, 13, 14, 15 años. Así que bueno, por ahora seguimos trabajando y espero que todo esto mejore tanto para México como para Argentina y que podamos retomar las actividades deportivas de nuevo. Muchas gracias. Chao, chao.